Ernestina Godoy, la primera mujer fiscal de la Ciudad de México, convocó este miércoles a cientos de personas en el recinto legislativo de Donceles y Allende. Desde muy temprano, grupos de la sociedad civil acudieron a externarles su apoyo por un periodo de 4 años más. Al interior del Congreso, lo que se esperaba era un acalorado debate en torno a su ratificación como fiscal, inició como un monólogo de los diputados de Morena, ante el rechazo de la oposición a expresar sus razones para votar en contra. Uno a uno, los oradores dieron cuenta de los resultados de Ernestina Godoy en la Procuración de Justicia, abogando por la ampliación de su gestión. El morenista Ricardo Lozano atribuyó el silencio del PRI, PAN y PRD al temor por el alcance de las investigaciones del llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. El PAN tiene miedo porque cayó ya un exalcalde que llegó a esta legislatura, que era nuestro par y que no sabíamos que formaba parte de uno de los cárteles más peligrosos de esta ciudad, que tuvo que huir disfrazado, aquí lo veíamos, con los trajes más caros de este Congreso de la ciudad, yo creo que más caros de los que usamos aquí todos juntos en la bancada de Morena, y tuvo que huir disfrazado de mendigo para tratar de cruzar y de evadir la justicia. Mientras la diputada Marcela Fuente se pronunciaba a favor de las víctimas del cártel inmobiliario, señaló la poca empatía de los legisladores de oposición que se dedicaron a burlarse de sus comentarios. ¿Estos son perseguidos políticos o son delincuentes de cuello blanco? ¿Estos personajes se han enriquecido a costa de la ciudadanía? ¿Qué les dicen a esas familias que cuando ocuparon sus viviendas se dieron cuenta de que estaban en peligro y que además había sido una pérdida total su inversión y que no podían ni siquiera habitar su propia casa porque no había instalaciones de agua o servicios básicos? Y ahí está la indiferencia de la bancada de Acción Nacional ante estos cuestionamientos. Véanlos muy bien, platicando, tomándose selfies, porque no les importa. Luego vino la reacción de la legisladora panista Ana Yoselín Villagrán. El último compañero no solo nos hace reír, lo cual se lo agradecemos, sino que habló 10 minutos extra. Nosotros somos unos demócratas y estamos escuchando toda la sarta de tonterías que nos quieran decir, pero que lo hagan en los 5 minutos que acordó la JUCOPO. Si no entienden que se tienen que acotar a 5 minutos, que corten el audio, porque pues ya faltan muchos diputaditos y diputaditas por hablar. 5 minutos, compañeros. Posteriormente, abandonó el pleno. Esto provocó la reacción de los morenistas, que exigieron respeto. Me parece muy lamentable que en una falta de respeto a lo que somos como representantes populares, yo sí me tomo en serio el papel como representante popular. Y los ánimos se encendieron ante el inminente resultado de la votación. Que aquí queda claro que la ratificación de Ernestina no está como moneda de cambio para que von Rarick salga de la cárcel y para que el PRI también libere a la gente que ha corrompido este país y esta ciudad. Luego de 6 horas, el pleno decidió pausar la discusión y, por ende, la votación del dictamen. Miguel Hernández, Canal 14.